¿Podemos cortar un vidrio sin un cortador de vidrio? ¿Qué es? ¿Qué es posible? Mira esto. Iniciaremos cortando un trozo de mango madera para nuestra primera prueba con un clavo de acero. Vamos a usar un clavo de acero y para aplicar más fuerza lo incrustaremos en un mango de madera improvisado. Tengo dos mangos aquí, pero creo que usaré este y lo afilaré un poco con una lima para mejorar el agarre y la eficacia al rayar el vidrio. Ahora, intentaré rayar el vidrio a ver qué sucede. No, definitivamente no funciona, no logró hacer ninguna marca. Es prácticamente imposible sin aplicar una fuerza enorme. Ahora vamos a probar con dos tornillos, vamos a rayar aquí. Hacemos un intento, pero no hay señales, ni fisuras ni rayas. Intentamos de nuevo. Nada, tampoco funciona bien. Ahora probaremos con una broca común, de esas que todos tenemos en casa, de esas baratas. Colocamos una regla para guiarnos. Oh, parece que sí funciona. Parece que logré hacer una marca en el vidrio, aunque no estoy seguro que si el corte será recto. Seguiré intentando, rayando y repasando con cuidado para no desviarme. Le daremos unos pequeños golpecitos para que haga el corte. ¡Oh! ¡Estuvo cerca! Si este es lo más cercano, la broca podría ser una opción. Bien, ahora vamos a probar el truco del alcohol. Vamos a envolver este vidrio ancho con hilo empapado en alcohol. Nos remojamos y envolvemos el vidrio. Vamos a darle un amarre aquí. Una vez que esté bien envuelto, lo encenderemos. Solo tomará unos segundos para que el vidrio se fracture. O a veces esto no es completamente necesario, pero incluso con agua también se podría lograr un efecto similar. Aunque el corte puede salir un poco irregular porque esto salió chueco, pero bueno, siempre es emocionante estar cerca de conseguirlo. Ahora tenemos una lima. Vamos a usar una lima común de esas que todos tenemos en casa. Tomaremos una regla para guiarnos y si la lima efectivamente raya el vidrio, pues para asegurarnos de que el corte sea preciso, no nos confiemos, tenemos que repasar varias veces. Aquí es importante ser meticulosos para lograr un corte lo más recto posible. Confiemos en el proceso, damos unos golpecitos suaves con la misma lima. Y listo, mira, esto funcionó. De todo lo que hemos probado, la lima se dio el primer lugar. Es la reina del corte, lo más casero posible. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte, suscríbete para más experimentos como este. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.